En entrevista, el técnico en urgencias médicas de la Cruz Roja del Estado de Oaxaca, Jorge Narváez Zárate, comentó que como parte de los operativos de los festejos patrios, la Cruz Roja realizará un recorrido alrededor del primer cuadro de la capital, en donde participan 4 ambulancias y 30 voluntarios, ya que dijo el mayor número de accidentes ocurren por la ingesta de bebidas alcohólicas. Automovilismos, golpeados, por la imprudencia de las personas que toman sin medida o que no tienen los suficientes criterios. Los más fuertes, lamentablemente, son los automovilísticos, combinan el alcohol con lo que es el volante. Jorge Narváez exhortó a las y los oaxaqueños evitar conducir en estado de ebriedad y, en caso de algún accidente, llamar a los números de emergencia. Si toman, que por favor no conduzcan, que tengan prudencia, ya que mucha gente es la que sale afectada, no solamente ellos, y que pues simplemente todo con moderación se puede. Con imágenes de Citlali Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.